Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el volumen 8 de Yu-Gi-Oh! De Kazuki Takahashi, publicado en Argentina por la editorial Panini Manga. Claro que sí, si bien estuvimos viendo los últimos volúmenes de esta ya gran macro serie, macro saga de juego de cartas en los videos anteriores, hoy vamos a ver uno de los tomos faltantes que nos falta para completar esta historia. Vamos a estar viendo en la semana otra reseña más de Yu-Gi-Oh! Así que vayámonos todos juntos derechito al vicio. Pero este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros amigos de siempre, los buenardos de Mini Pamela de Coco, las únicas galletitas baratas que existen en el mercado, completamente desalmado que existe hoy. Pero bueno, así que vamos a acompañar la merienda con galletitas de coco y con un poco de Yu-Gi-Oh! Vamos a ver en la portada del volumen número 8 a Mai Kohaku, que en la versión inglesa se llama Mai Valentine. La tenemos acá, con sus ojos azules perdidos en el abismo del juego de cartas, donde ella ya es una jugadora profesional, ya juega en barcos, ya es invitada a varios eventos, pero en el reino de los duelistas, ella va a buscar no solamente un gran premio, sino grandes oponentes con los cuales enfrentarse con su baraja de puras arpías, que las vemos acá a una de ellas, la arpía número 1, la inicial, la que comenzó toda su familia de cartillas. Entonces sí, no solamente es una mujer fuerte, sino que es completamente bella y completamente libre, algo que ya en Yu-Gi-Oh! Nos empezaban a mostrar desde los primeros episodios. Del otro lado tenemos un poco de la sinopsis, es para mayo, para todo el público. Recuerden que algunos tomos de Panini te dicen que son para mayores de 13 años y el contenido es muy fuerte. Y por dentro tenemos acá la parte impresa en dorado, no tan brillante, pero ya en estos volúmenes, en el volumen 8, todavía teníamos la carta de tarot con un gramaje bien alto. Mirá qué cartonazo gigante que era la carta de tarot, donde está Shadi simbolizando a la justicia con la balanza del milenio de un lado, claro que sí. Pero bueno, comencemos con la reseña de este volumen, que tiene los capítulos 104 hasta el 118. Y acá nos encontramos acá con un Kaiba que se estaba enfrentando cara a cara contra Yugi en las puertas del castillo de Pegasus. E invoca su dragón definitivo de ojos azules, claro que sí. La fusión de sus tres dragones blancos de ojos azules de 3000 puntos de ataques consigue tener 4500 cuando están juntitos. El bandido Kid los está viendo en una esquina, mientras los otros amigos los apoyan del otro lado al pequeño Yugi. Mientras atacan con de todo, el poder destructivo del dragón definitivo es alarmante, es imparable, pero Yugi va a utilizar todas las estrategias para poder vencerlo acá y va a entrar al castillo de Pegasus entre los finalistas y logrará rescatar a su viejo, a su abuelito, a su abuelardo. Y para eso empieza usando una pared de Kuribos. Kuribo, con una de las cartas de multiplicar, va a poder hacer un muro defensivo enorme, esta pequeña bola demoníaca de 300 puntitos de ataque nada más. Pero su defensa imparable detiene los ataques del dragón definitivo de ojos azules, el cual Yugi va a mezclar, va a fusionar directamente con una de sus con el mamut del cementerio, con una de sus cartas bien tramposas y con la carta mágica de flecha rompedora de hechizos, o sea, una locura total. Va a ser esta deformidad, admiren, admiren esta deformidad que en algún momento se va a transformar en carta de fusión, seguramente en algún futuro va a salir. El dragón definitivo, al ser un ser de luz y mezclarse con el mamut del cementerio, que es de oscuridad, va a empezar a correr sus puntos de ataques, volviéndolo más débil en cada uno de sus turnitos. Yugi va a aprovechar esto para debilitarlo y para atacarlo y destruirlo. Pero el dragón sigue atacando al Kuribo, que no puede ser destruido. Y Kaiba queda completamente anonadado, tipo como, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a perder el juego? ¿Voy a perder la posibilidad de salvar a mi hermano Mokuba? Porque Kaiba, recuerden que en este punto de la historia Kaiba había resucitado del ataque mental que le hizo Yugi para darse cuenta de que Mokuba había sido secuestrado por Pegasus. Es por eso que vino a esta isla, no para buscar venganza, no para buscar la victoria que había perdido contra Yugi. Acá vemos su versión infantil, el Kaiba bueno que estaba dentro de su corazón, completamente atrapado. Pero ahora va a perder a su hermano si no logra vencer a Yugi. Está contra la espada y contra la pared. Yugi sigue invocando monstruos, planea destruir cada una de las cabezas del dragón definitivo, ya que este dragón definitivo cuenta como si fuesen tres dragones, como si fuesen tres monstruos en esta parte de la historia. Entonces Kaiba, decidido a ganar, revive una de las cabezas, uno de los dragones con 3000 puntos de ataques.
Sin embargo, no puede atacar en ese turno, sino que lo va a hacer en el siguiente. Pero le advierte a Yugi que él va a dar su vida por este duelo y que va a retroceder cada uno de los pasos por cuantos puntos de ataque vaya perdiendo a por 100. Es así que Yugi está dispuesto a atacarlo a Kaiba antes de que este lo ataque con su monstruo de 3000 puntos de ataque, o va a vencerlo y va a dejar que Kaiba caiga en el vacío. A ver si en él, la página anterior lo muestran. Kaiba está al borde. Está al borde del castillo, de la entrada. Y se va a caer con de todo. Bueno, acá no está bien puesto, pero sí. Estaba a punto de dar su vida para no perder ese turno, para poder contraatacar en el siguiente y así vencerlo a Yugi. Mientras tanto, Pegasus se está enterando de que Kaiba está peleando contra Yugi y de que logró vencerlo. Recuerden que la estrategia, la maquiavélica, el maquiavélico plan que tenía Pegasus era obligarlo a Kaiba a llevar un duelito contra Yugi. Mirá cómo están acá estos dos contrapuestos. El sentimiento de derrota que tiene Yugi contra la victoria asegurada, contra la determinación de Kaiba en una sola imagen. Pero bueno, el plan de Pegasus era obligarlo a Kaiba a vencerlo a Yugi para recuperar su estatus. Ya que si Pegasus se queda con la compañía de Kaiba siendo un perdedor, al perder contra Yugi, su compañía no iba a valer tanto. Pero ahora, al recuperar ese prestigio, vuelve a tener un valor. Yugi se termina rindiendo. El lado bueno de Yugi termina parando a ese otro yo, a esa otra versión que hay dentro de su corazón, para no atacar a Kaiba, porque si no, Kaiba habría muerto. Y acá Yugi llora, todos lloran, todos van al rescate de Yugi, mientras Kaiba dice que si hubiera tenido la sangre fría para empujarla al vacío, habría ganado. Y encima le dice que lo maltrata. Kaiba, que estuvo a punto de perderlo, lo maltrata como duelista, pero no. Sale Tea a decirle que el que perdió el juego era Kaiba, que el que perdió el duelo era él, y que Yugi fue el único que dio el valor del duelo para poder demostrar el valor de la vida de Kaiba. Kaiba entonces dice, bueno, entre sí, se va con coraje porque sabe que perdió, sabe que no le ganó a Yugi en el juego y que encima Yugi le salvó las papas, pero se larga. Y aún así se va a enfrentar a Pegasus porque está decidido a salvar a su hermano. Mientras tanto, ahí entra por primera vez al castillo. Mirá qué lujo. Mirá qué lujo que hay acá dentro del castillo de Pegasus. Pero todavía queda un día, un par de horas para que Yugi pueda conseguir las estrellas que había apostado contra Kaiba para poder ingresar al castillo. Mientras tanto, ya le adelantan que se está yendo el barco de los perdedores, que Yugi va a perder si no llega dentro de poquito, ya que Maiko Haku ha sido una de las ganadoras que va a pasar a la final. Acá Yugi ya tiene las estrellas, así que también puede pasar a la final y quiere compartir las que tiene con Yugi. Pero Yugi dice que no, que va a buscar con quién duelear para poder ingresar. Y aparece Mai, la poderosa Mai Koyaku, sí, es hermosa y poderosa, para decirle a Yugi que le va a dar las estrellas que le estaban faltando. Porque Yugi lo había ayudado anteriormente y es así que se lo quiere devolver. Yugi por un lado tiene el orgullo que le dice, no quiero recibir tu misericordia, no, yo tengo que ganarme esas estrellas. Y por otro lado, Mai le dice que no es misericordia, sino que es una deuda que tenía que pagarle. Mientras que yo le dice, pará, ¿a vos solamente te importa el orgullo de duelista o no querés pelear por las cosas importantes? Recordá que estoy acá para salvar los ojos de mi hermana y vos a tu abuelito, al abuelito que lo tenés ahí en un cassette de cámara de video. Re fantasmagórico. Pero entonces al final Yugi termina aceptando la ayuda, la deuda de Mai, y tiene el valor de nuevo para seguir luchando, para poder vencer a ese lado oscuro que él no pudo, que al final terminó deteniendo en el duelo anterior. Logran entrar entonces los dos duelistas faltantes, más Kate. Recuerden que Kaiba no había sido invitado, así que no está en las finales, pero va a buscar la forma de pelear directamente contra Pegasus. Está el bandido Kate, está Yugi, está Joy y está Maiko Haku. Pero sí, comienza el duelo entre Kaiba y Pegasus, así a las chapas directamente. Pegasus le va a estar esperando. Kaiba le quiere obligar a utilizar su disco de duelos para que Pegasus no le haga trampa con sus poderes raros. Pero, vamos a estar viendo que Pegasus le dice, no, si querés que utilice este cacharro, esta cosita rara, este Simón Dice de cartas, lo va a tener que utilizar mi amiguito, el pequeño Mokuba, que está completamente manipulado, sin alma. Kaiba se niega a pelear contra su propio hermano, entonces acepta jugar en el campo de duelos que ha estado jugando Pegasus todo este tiempo. Y acá el duelo, primero
vamos a ver que Pegasus se burla directamente utilizando monstruos débiles, deja que Kaiba lo ataque, deja que Kaiba tome la iniciativa, pero al final cuando Kaiba está a punto de invocar al dragón blanco ojos azules, Pegasus utilizando el poder de su ojo del milenio va a terminar robándoselo. Pero no solamente eso, sino que le va a utilizar el escaneo de mentes para leerle toda la mano y toda la jugada que está en la cabeza de Kaiba. Va a utilizar diferentes cartas cartoons que tenemos acá al conejo gracioso, pero es el conejo oscuro. Y otras más para darle más poder a sus monstruos, para ir rompiendo de a poquito los monstruos de Kaiba y así invocar, esto ya es un clasicardo, pero que cuando salió fue loquísimo. El mundo Toon, el mundo de las caricaturas de Pegasus, un par de cartas, un combo de cartas que solamente él tiene en toda la serie y en todo, se puede decir, el universo comercial del juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Con estas cartas, con este mundo, va a poder invocar, esta es una locura, después salieron de diferentes monstruos, pero transformó al dragón blanco de ojos azules en el dragón caricatura de ojos azules. Y con la carta del castillo con el mundo Toon, ninguno de sus monstruos puede ser destruido o atacado, ya que se protege dentro de ese castillo. O sea, sí o sí, un Toon puede ser atacado por otro monstruo Toon. Y a la vez, en el mundo real, en el mundo de las cartas de Yu-Gi-Oh!, del TCG y del OCG, estas cartas Toons podían atacar directamente al oponente. O sea, era una bestialidad total este juego de cartas. Pero también, como eran difíciles de invocar, la podías briquear completamente en tu mano. Tenías monstruos fuertes que no podías invocar. Una locura. Pero bueno, entonces Kaiba va a invocar al resto de sus dragones blancos para poder contraatacar al dragón Toon. Pero ya vamos a ver cómo Pegasus utiliza diferentes trampas para domar a estos dragones, para destruirlos en el campo, para seguir invocando más monstruos Toons más poderosos. Una bestialidad total. Y me gusta porque acá en el duelo del manga la respuesta es inmediata. Una carta contra otra carta más fuerte, contra una defensa, contra un contraataque. Es directo, es buenísimo, no hay muchos tiempos de pausas. Pero ¿qué ocurrirá? Vamos a ver que Kaiba terminará perdiendo, con lo cual su alma se perderá también y será atrapada en una de las cartas de Pegasus. Después de eso, mientras Yugi piensa, acá Bakura le dice, ¿tenés algún plan para vencer esa jugada maestra de Toons? No, ni idea, dice Yugi, mejor vamos a almorzar. Pegasus invita a almorzar a todos en un mega banquete, sí. Pero ahí, esto me gusta mucho este capítulo porque Yugi acá retoma un poco la charla con sus amigos de lo que sucedieron en arcos anteriores. Ven ahí un cuadro de la novia de Pegasus, que no es este, y de Shady, el misterioso hombre egipcio que ya tenía un par de artículos del milenio. Hasta ahora, envuelto completamente en el misterio, Yugi no sabe bien cuál es el origen de Shady y por qué posee esos artículos realmente, pero ahora se da cuenta de que Pegasus ha sido guiado por el mismo sujeto para tener el ojo del milenio. ¿Y quién es esa waifulina rubia super hermosa de 17 años? Dice. Bueno, vamos a ver que más adelante lo explican. En el siguiente tomo lo vamos a descubrir. Pero bueno, acá entonces, por un lado, Tristán que toma, o Onda, como es en la versión japonesa, toma relevancia al decirle a Yugi que sí o sí salve el alma de Kaiba, el alma de Mokuba, porque Mokuba le salvó la vida en el arco de Dead Tea, donde Kaiba casi los mata a todos. Casi los mata a todos en un parque de diversiones. Entonces él recuerda que él tiene un sobrino re molesto, pero que daría la vida por él. Lo mismo haría por este pequeño Mokuba. Lo mismo que hizo Kaiba para salvar a su hermano. Y es así que sí o sí lo quieren salvar. Y acá Bakura no tenía idea de lo que sucedió en el arco de Dead Tea, que es el cuarto arco más importante del manga original. Pero al final vemos que en la sopa donde estaban comiendo habían ojos del milenio y aparece Pegasus en la gran pantalla para decirles, chicos, es hora del show. Cada uno de los ojitos tenía acá, por ejemplo, tenía una letra que les designaba contra quién se iban a enfrentar. Es así que Yugi va a tener que enfrentarse a Mike Oyaku, mientras que Joey va a tener que enfrentarse al bandido Kid. Pero esa misma noche, nuestro Tristán es nuestro Bakura, y acá me gusta mucho porque acá empieza un capítulo nocturno, vamos a ver, y ya cambia el tono un poquito del, bueno, primero el entintado de los cuadros, y después del estilo de los personajes. Bakura oscuro sigue con vida. Yugi está ahí en el balcón, preparando su mazo para enfrentarse a Pegasus. Mirá cómo le sale furia a su mazo, furia total.
y el fondo donde dice: y voy a derrotar a Pegasus, cueste lo que cueste, para regresar a mi abuelito a la normalidad. Decime si toda esta escena, toda esta invocación no es muy al estilo yo-yo. Sí, es muy, muy tremendísimo ahí con los guau, 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 los kanjis en el fondo oscuro, siendo guiados por el viento del destino. Pero bueno, vamos a ver en el siguiente capítulo. La noche es un torbellino de emociones. Que por un lado, el bandido Kid planea, Tristán planea ir y rescatar los cuerpos de Kaiba y de Mokuba, mientras que Yugi tiene que rescatar sus almas. Pero el bandido Kid está ahí planeando robarle la carta que sí o sí necesitan para el siguiente duelo, para demostrar que fueron invitados y que no se colaron porque sí. Acá Tristán utiliza a Bakura para poder meterse en el calabozo donde está encerrado Kaiba y Mokuba. Pero cuando a Tristán lo meten preso, vamos a ver que después, Bakura va a tener que salvarle las papas. Por otro lado, el bandido Kid se mete en el cuarto de Joy, logra robarle la carta que necesita para el siguiente duelo, y en medio lo descubre Yugi. Porque por un lado Yugi le dice: ¡hey, Yonuchi no tiene la voz así! Cuando el bandido Kid se hace pasar por él. ¡Y lo caga bifes! Lo golpea con de todo, le dice: pequeño, no me rompa las bolas, si no vas a ver quién soy antes del duelo. Joy se levanta para salvarle las papas a su amigo, al pequeño Yugi, pero al final lo caga bifes al bandido Kid. Le dice: vos serás bueno en los duelos, pero yo soy bueno con los puños, pero te voy a humillar en el duelo de mañana, así que rajá de acá, le dice papá. Yugi termina golpeado, Joy se va a dormir, Tea le empieza a curar los golpecitos a Yugi, y Yugi le dice a Tea que quiere ser más fuerte, que quiere ser más fuerte para poder protegerla. ¿Así o cómo querés que te lo diga más claro, bombón?, le dice. Pero bueno, Tristán termina estando apresado en una de las prisiones, y Bakura viene a rescatarlo, pero es el Bakura oscuro, chicos. Y así al día siguiente comienzan los duelos, las semifinales, bandido Kid contra Joy, y Yugi versus Maikoyaku. Al día siguiente, Joy a todo esto lo golpeó al bandido Kid, pero no se dio cuenta de que le robaron. Acá el abuelo le dice un consejo a Yugi, le dice: pibe, hay tres. En el duelo, a ver, ¿cómo se lo dice? Se lo voy a tener que decir literalmente. Yugi, tenés muy en cuenta que el dios de los duelos no le concede la gloria. Bueno, cambiemos de voz. De la victoria a ninguno de los siguientes tres tipos. El primero es el tramposo que intenta ganar por cualquier medio. El segundo es el cobarde que le teme a la derrota. Y el tercero es el arrogante que cree que sus habilidades son más de lo que son. O más que los demás. Entonces Yugi, acá el abuelo le dice: vos le tenés que demostrar a tu otro lado fuerte, que sos el que tiene que, o sea, sos el que le da la templanza, el que lo mantiene bajo control, para que no caiga en ninguna de estas tres tentaciones que hace que uno termine perdiendo. Entonces ese Yugi bueno no es un Yugi débil, es un Yugi que controla, es un Yugi que mantiene, que pone los pies en tierra a este Yugi capo. Y ahora sí, se van a enfrentar los cuatro juntitos. Claro que sí. Aparece Pegasus, les muestra el premio que tienen, que van a ganar. Y Yugi empieza su duelito con Maikoyaku. Pero el problema acá en este duelo es que Yugi tiene los ojos y la mirada puesta en Pegasus. Entonces ve esto como un trámite y piensa: esta Mai no tiene por cómo vencerme, no está a mi nivel. Mai empieza a utilizar su combo de invocar a la arpía, la deliciosa arpía, la dama arpía, y hacerla más fuerte con de todo. Pero Yugi empieza su jugada invocando a Gaia el caballero para atacarla directamente. Sin preámbulos, ella utilizará la trampa del muro de espejos, que es una trampa continua que va a debilitar a los monstruos de Yugi a la mitad de sus puntos de ataque. Y es así que en respuesta lo va a terminar destruyendo a sus monstruos más poderosos. Va a terminar debilitando a Yugi psicológicamente, se puede decir, porque Yugi está completamente plasmado por la presencia de Pegasus, por tener que vencerlo, por tener que salvar a su abuelo. Todo eso y más le está consumiendo el duelo, la energía de duelista, el alma de duelista. Entonces Mai se lo va a estar recordando en cada una de sus jugadas para que Yugi se enfrente con su máximo potencial, ya que no solamente quiere dinero, ella quiere pelear contra los mejores, y uno de ellos era Yugi. Es así que va a invocar al dragón mascota de arpías, que acá es debuta con de todo. Es un dragón que se hace más y más fuerte con la cantidad de damas arpías que hay en el campo.
Yugi no puede contrarrestar este poder, está a punto de perder contra las fuerzas de Mai, que en este duelo ya no utiliza trampas de perfume ni nada. Ella se encontró a sí misma gracias al duelo que tuvo contra Joy. Gracias a él pudo ver esa cosa invisible que es lo que la hace lo que la lleva adelante en cada uno de sus duelos, que es saber quién es ella misma a través de la derrota y de la victoria. Entonces, al final, logra hacer recordar a Yugi eso, quién es él realmente. No solamente un tipo testarudo que se cree mejor que los demás, sino que también tiene bondad en su corazón. Y esa bondad, Yugi se da cuenta de que lo ha tenido todo este tiempo. De que todos estos duelos que tuvo, siempre estuvo con el otro Yugi al lado suyo y nunca estuvo solo. Es así que al final logra dar un revés en el duelo, utilizando la tortuga catapulta para romper este muro de espejos de la Dama Arpía. Pero todavía no puede destruir los puntos de ataque que tiene la Dama Arpía, que ha estado equipándose con de todo y que ahora se ha multiplicado por 3 gracias a la carta del Egotista Elegante. Ahora sí, Yugi va a utilizar las espadas de la luz reveladora, va a cambiar su mano por completo, va a defenderse con una waifulina elfa, pero enfrente suyo tiene el gran poderío de nuevamente ver al dragón mascota de arpías con 2900 puntos de ataques y a 3 damas arpías totalmente equipadas. Es así que Yugi va acá, me encanta totalmente porque más adelante los fanáticos nos vamos a dar cuenta de este punto. Yugi va a utilizar las espadas de luz de reveladoras, que ya es una constante en muchos de sus duelos, para tener 3 turnos extras para agarrar cartas y así invocar al legendario espadachín. Bueno, al legendario espadachín, que ya lo vamos a ver en un par de páginas. Pero lo importante no es esto, lo importante es que acá, mirá lo que es esta imagen dibujada a mano por Kazuki, qué belleza total. Vamos a ver que Yugi va a invocar la carta destinada, la carta del destino, la carta que más necesita gracias al corazón de las cartas. A todo o nada, una sola carta va a marcar la diferencia después de estos 3 turnos de esperas, donde sí o sí se va a enfrentar a los monstruos poderosos de Mai. Y esa carta destinada, ese movimiento, esa búsqueda de una carta que lo cambie todo, que le dé esperanza y cambie su destino, es algo que vamos a ver en muchos personajes de la saga de Yu-Gi-Oh! En sus máximos momentos de duelos. Y es así que sí, logra invocar el ritual del caballero, del brillo negro, con el cual va a sacrificar sus 2 monstruos débiles, uno de oscuridad y uno de luz, para transformar a Gaia en el soldado de la oscuridad y de la luz, en un soldado de caos completamente. Gaia se transformará en el soldado del brillo negro, su carta más poderosa hasta este momento. Y también re difícil de invocar, eso no es, bueno, no es un dato importante. Pero bueno, después de entonces de haberse llegado hasta este punto del duelo, logra invocar un monstruo tan poderoso para poder destruir al dragón de nuestra Mai. Y Mai, que no pudo invocar una dama arpía en el turno anterior, podría haber, con esa pequeña diferencia, podría haberlo hecho más poderoso y ganarle a Yugi. De hecho, hay una parte en este duelo que hace que Mai casi le gane a Yugi completamente, pero la resolución, la voluntad de Yugi ha hecho que pudiese derrotarla. Y esto es algo que Yugi le va a agradecer a Mai, y Mai le va a decir que sí, un duelista puede perder puede perder muchas veces, pero que hay 2 tipos de derrotas, la que lo detiene por completo y la que lo guía hacia su destino. Y Mai va a transformar esta derrota en algo que lo lleve a un mejor mañana. ¡Ay, qué hermoso duelo y qué buen personaje! O sea, vos al final de Yu-Gi-Oh! Te vas a dar cuenta de que, esto ya les quiero contar que hay, vos al final de Yu-Gi-Oh! Te vas a dar cuenta de que Mai muchas veces pierde a lo largo de toda la serie, no es una gran duelista como muchos dirían, pero vos te das cuenta de que Mai juega exactamente como tiene que jugar, equipando monstruos, utilizando trampas, deteniendo al oponente. O sea, es lo que se necesita en la narrativa para mostrarte cómo se juega cara a cara contra otro duelista. Pero Mai pierde porque, contra quien se enfrenta es contra Joy y contra Yugi, a fin de cuentas. Pero Mai te muestra por qué juega, por qué tiene que luchar y por qué no puede solamente dejarse perder. Mai es un personaje hermosísimo en todo ese sentido, es tremendísimo, porque no solamente es estéticamente poderosa, como dirían en esa época, sino que a la vez te muestra que su fortaleza es una fachada para poder detener esa debilidad que es el resonar de su corazón como duelista, que al final de cuentas la terminó dejando sola. Pero gracias a él, los duelos, y gracias a Yugi y sus amigos, vuelve a estar con los demás, con otras personas, y no ser solamente un monumento a la fuerza. Es tremendísimo el personaje. Pero bueno,
Al final entonces de este tomo del volumen 8, vamos a ver que el autor Kazuki Takahashi, que en paz descanse, nos contaba ahí en el agosto del 2007 cómo él había tenido un proyecto en ese momento para una película de Yu-Gi-Oh! Que terminó siendo descartado. Un proyecto donde Yu-Gi-Oh! Se iba a enfrentar a Yu-Gi-Oh! GX, donde iba a haber un duelista. Va, todos los de Yu-Gi-Oh! GX iban a ir a la ciudad Dominó y iban a encontrarse con un duelista tarotista que, guiño guiño, para quienes vieron la segunda temporada de GX, se iba a querer enfrentar a Yugi y sus amigos. Pero que al final Jaden y Yugi no se iban a pelear entre ellos. No iba a ser esa cosa como dice acá de Mazinger Z vs Devilman, donde al final nunca peleaban entre ellos, pero sí contra otro villano. Pero es algo que me encanta mucho porque la idea de esta película se cortó, se metió en la segunda temporada de Yu-Gi-Oh! GX, pero quitando de lado eso de ir a enfrentarse contra los de Dominó. Y hay, bueno, hay spoiler que no te voy a decir, pero que seguramente lo entenderás al ver esta historia de lo que pudo haber sido una película, pero terminó metiéndose dentro de la serie. Somos R-Cine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, hecho pasar el rato, enfriado tu mate cocido frío, y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio.